Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la vosa asistencia a esta histórica Asamblea Nacional, como también por la vosa entrega diaria y el vosso compromiso permanente, que son las causas que nos llevan a que hoy sexamos o que somos. Un especial saludo, un especial reconocimiento y respeto por todas y todos los compañeros que hoy nos acompañan en la presidencia de esta Asamblea, por la decisión no seu día de ter constituido a CIGA hai 25 años. Porque sí, son ya 25 años de vida de la CIGA, pero en verdad, como se contaba aquí, ya son más de 40 años de existencia del sindicalismo nacionalista, que é o resultado de ese proceso histórico que, nacido en las loitas dos 70 en Ferrol y en Vigo, constata esa expresión y esa voluntad firme de la clase trabajadora galega de construir herramientas desde a nosa autoorganización como clase y como pueblo, porque es la única vía real para rematar con la explotación de clase y ante esa manifestación que se da en nuestra nación de dependencia, de sometimiento por el Estado español a una relación de dependencia colonial. Y no convencimiento de que difícilmente, de que imposible, que inseparable la conquista de la soberanía nacional de Galicia da emancipación de clase, porque nunca podremos ser hombres o mujeres libres en una nación asoballada. Y alrededor de tantos años y a lo largo de tantas décadas fuese construyendo colectivamente una central sindical fuerte y de fuerte unidad y solidaridad de clase que se labró, que se labra loita a loita en los centros de trabajo, en las ruas, en las fábricas, a través de la movilización obreira y de la movilización popular, en la defensa de nuestros intereses de clase. 40 años después, porque no íbamos a mutilar la historia si la reducimos a 25 años, más de 40 años después, somos la primera central sindical. Objetivo impensable por los compañeros y compañeras que de aquella altura empezaban a organizar en los años 70 el sindicalismo nacionalista y que hoy es una realidad imparable que nos llama a actuar en todo momento de acuerdo a los principios y a la misma acción sindical que desde aquella hizo nacer al sindicalismo nacionalista que hoy somos. Y ahora, nuestro gran reto colectivo está en consolidar y ampliar esa mayoría sindical que representa sermos a primera fuerza sindical. Pero para eso tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. En primer lugar, que el poder económico y el poder político seguramente van a recrudecer a su ofensiva para que a CIGA no sigamos avanzando, para que nuestras alternativas no se puedan llevar adelante. Mesmo van a aplicarse en pretender negar a nuestra existencia o hacerla irrelevante. En segundo lugar, que a mayoría sindical no se gaña de una vez para siempre. Y en tercer lugar, que a nuestra mayoría es frágil, muy frágil en relación a ese poder do capital, cuanto más tardemos en consolidar este avance no plano organizativo e ideológico, no labor de convencer a más sectores de la clase trabajadora sobre la base de hacer valer o nuestro modelo sindical. O importante no es ser un sindicato con gran número de afiliación y de representación. La clave está en ser un instrumento útil y capaz de contrapoder real frente a explotación de clase, de ser reivindicativo en la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Por lo tanto, superar estos retos exige reforzar nuestros pilares fundamentales: asamblearismo, participación, combatividad y a construcción de organización para avanzar en la conquista de derechos y en la transformación de la realidad. O nuestro objetivo es acumular más fuerzas para construir poder sindical, porque donde hay sindicato hay mejoras reales en nuestras condiciones laborales y de vida. Y con ese poder sindical también irmos construyendo poder popular para a transformación revolucionaria de la sociedad galega, no objetivo estratégico que tenemos en la CIGA de una Galicia ceibe es en explotación, de una Galicia ceibe es socialista. A nuestra acción sindical
debe ser atrevida, decidida en todos los ámbitos, coherente con la alternativa teórica que defendemos, con el discurso que tenemos perfectamente acompañado de una práctica sindical real. No podemos ficar en creaciones artificiosas o en discursos de simples apariencias radicales porque son contraproducentes, además de hacernos vulnerables no cumplimiento de nuestros objetivos. O nuestro reconocimiento y a nuestra credibilidad exige preocupación por sermos referentes, mejorando conocimiento de lo que sucede en los diferentes sectores, en los centros de trabajo, atinando una formulación de alternativas concretas, poniéndonos al frente a las loitas sociales, encabezando a conflictividad social y laboral. Tenemos que aprovechar al máximo las fortalezas de nuestro modelo sindical para actuar en defensa de la clase trabajadora, especialmente donde ainda no existe organización sindical, porque ahí donde los abusos laborales son mayores, donde la individualización de relaciones laborales es total y donde son mayores también las discriminaciones. Porque es así como puede medrar, es como medra enormemente la capacidad de loita de los trabajadores y trabajadoras para tener derechos, promoviendo organización de asambleas de trabajadores y trabajadoras que elaboren a sus tablas reivindicativas y explicando, eso sí, que solo desde la loita y desde la movilización íbamos poder conseguirlas. En los últimos meses vimos arrastrando una crisis industrial que percorre Galicia de norte a sur y que dan cuenta de ella las muchas movilizaciones que estamos llevando adelante en la industria electrointensiva, en la industria naval de Ferrol y de Vigo, en las movilizaciones contra el peche de las centrales térmicas de Aspontes y de Meirama, en la empresa R y a subcontratas, en los centros de atención de llamada, en la industria de automoción o en los despedimentos permanentes en el antiguo Banco Pastor. Ten lugar esta grave situación bajo amenaza de una nueva recesión económica que para nuestro país puede convertirse en una otra profunda crisis, cuando ainda no dimos saído de anterior y que se ten saldado con la conformación de una realidad caracterizada por un empobrecimiento generalizado por la vía de aplicación de reformas laborales, de reformas sociales y de las pensiones, y que significa, de acuerdo al indicador de riesgo de pobreza de la Unión Europea, que un 48% de la población galega estéxase moviendo entre o risco de la pobreza, de estar en pobreza o de caer en la pobreza severa. Preocupantes, además, en estos datos es o medre de la feminización de la pobreza. Pero también por un medre de la destrucción de empleo, especialmente en el sector industrial. Desde el año 2019, son 50.000 personas menos las que trabajan en la industria y las que fano precisamente siendo víctimas de unas modalidades de contratación cada vez más precarias. Al tiempo que el 71% de ocupación en nuestro país tiene lugar en el sector servicios, paradigma de la salvaje temporalidad y la utilización indiscriminada de los contratos a tiempo parcial y de esos contratos que duran horas, días, apenas unas semanas. Pero también por la extensión de la pobreza laboral y los bajos salarios, como se decía aquí, por la imposición de esas normas, formas de explotación, que se suman a las que ya había de TTs, de empresas multiservicios, de centros especiales de empleo, y que ahora dan un salto en la legalización de los falsos autónomos y de la perpetuación de las cadenas infinitas de subcontratación. Pero también por esa creciente centralización de relaciones laborales, por ese impedimento contumaz de que podamos negociar nuestras condiciones de trabajo en nuestro país y que la reforma laboral dé alas en la estatalización de relaciones laborales para poner en mejor ejemplo, como resultado del sindicalismo pactista de UGT y de comisiones, la cronificación de la precariedad. Pero también un medre de desigualdad, pérdida de derechos sociales, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos. Estamos, pues, bajo la intensa aplicación de políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos españoles y galego, en un momento de extremada financiarización de la economía, de una mayor concentración y centralización del capital en grandes consorcios y conglomerados financieros, y que cada vez están más acompañados de la implantación de las nuevas tecnologías, de la llamada robotización y, últimamente, de la puesta en marcha del proceso de la llamada descarbonización de la economía, donde se nos impone a Galicia un nivel de exigencia tan alto en el cumplimiento de la reducción de las emisiones de CO2
cos peches das centrais térmicas das Pontes e de Meirama, como se foramos unha sociedade soberana e industrializada ao nivel de Alemanha ou de Francia, cando en verdade somos víctimas dun tecido económico e industrial deseñado polo gran capital español e internacional, resultado de anos dunha industria de enclave que veu expoliar as nosas materias primas, que non pecha ciclos productivos no propio país e que ten sido altamente contaminante. Todo é un conxunto, todo no seu conxunto está provocando que en Galiza haxa un regueiro de ERTEs, de peches de empresa, de reducións de plantilla e de novas deslocalizacións de produción. Deste proceso non podemos sair en Galiza de novo unha vez máis sendo os únicos e as únicas en asumir os custes desta reconversión, mentre a nosa capacidade de produción de enerxía seguirá posta ao servizo e en mans dos intereses grandes eléctricas e do desenvolvemento industrial que xera industria e emprego fora de Galiza. É o mundo ao revés. Agora as eléctricas volvense ecologistas, non asumen ninguna responsabilidade social do dano causado, pero tampouco están dispostas a ceder a súa posición de oligopolio que acumula cada día máis gañancias, abrazando agora o paradigma das enerxías renovables. Para nós, a verdadeira transición ecolóxica, para que sexa tal e sexa xusta, ten que pasar porque se nos recoñeza o dereito e a capacidade de decidir sobre os nosos recursos e sobre o noso desenvolvemento económico e social. E, polo tanto, entre outras cousas, o dereito a ter unha tarifa eléctrica galega que críe emprego e que críe industria no noso país. Todo este debate, ademais, está tendo lugar cunha grande e interesada confusión, con grandes doses de hipocresía e de cinismo para evitar poñer en cuestión o que é a existencia mesma do sistema capitalista, do imperialismo, que é o que nos está levando a esta situación. O capitalismo atópase co paradoxo de que dispondo nesta fase histórica de todos os instrumentos dos que nunca antes tivo ao servicio da procura de máis tasa de ganancia, tendo acentuada a explotación de clase e a depredación salvaxe das materias primas e recursos naturais, o crecimento da economía mundial é menor, é máis débil, mentre a destrucción social e ambiental aumenta perigosamente. Estes son os trazos dunha realidade galega chea de incerteza e de incertidume, no que está en xogo o noso futuro, e ante o cal temos a manifesta desidia, inacción e deixadez de funcións por parte do goberno galego, cando non de fatal actuación, apostando por colaborar na destrución dos nosos sectores productivos estratégicos, mentre se abraza a unha política suicida para a sociedade galega consistente no macroturismo, no Camiño de Santiago a gran escala e nunha eucaliptización do país en favor das grandes corporacións e que afonda na histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e medioambientais. O goberno de Feixó está descaradamente ao servicio dos fondos de investimento, como representa a Lei de Fomento Empresarial que aprobou antidemocráticamente no ano 2017, pero tamén do sistema español consagrado na Constitución de 1978 e no Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 1981, que nega os nosos dereitos nacionais e o dereito a decidir por nós mesmos, que nos somete a un papel periférico no económico, de colonia dentro do Estado español, e no que o espolio heredarase para o exterior do aforro dos galegos e das galegas, coa foi a bancarización primeiro e despois coa venta das caixas de aforro, súmaselle a continua explotación dos nosos recursos naturais e minerais, mentre de novo e con máis forza suministramos man de obra barata a través dunha emigración que nos está a deixar sen xente nun país cada vez máis envellecido e con menos poboación activa. Resulta patético comprobar o papel de bufón da corte madrileña mentre Galiza vai de mal en pior, precisamente por afondar nas políticas de dependencia a Madrid e a Bruxelas. Pero o que resulta lamentável neste contexto é asistir ao papel de UGT de Comisións en Galiza, máis preocupados por falar e mesmo acordar no marco do diálogo social no que están co Partido Popular, como seguramente nas próximas semanas veremos, que en acudir aos chamamentos reiterados que desde hai un mes, desde hai un ano e especialmente desde hai meses, desde a CIGA, levamos lle dando
facendo ese chamamento para dar unha resposta conxunta ante esta grave situación crítica que temos no noso país, para dar unha resposta conxunta, abordar un calendario de mobilizacións que incluso chegase a convocar unha folga xeral na Galiza na defensa do emprego e da industria galega. Teñen máis interés en blanquear ao Partido Popular, en legitimar as nefastas e criminais políticas de Feixó, que unificar coa CIGA unha resposta para rematar con estas políticas e con este goberno fatal. As últimas eleccións xerais e os primeiros pasos que se deron na conformación dun novo goberno deben nos poñer en alerta e en desconfianza. Durante o goberno anterior xa comprobamos que non tivo lugar derogación de reformas laborais nin das pensións, nin das políticas económicas neoliberais que manteñen este sistema de economía especulativa. Seguimos sen unha tarifa industrial estable e xusta que poña fin ao risco no que están moitos postos de traballo no noso país. Foi discriminatorio e insuficiente na regulación da xubilación parcial, da xornada de traballo ou do salario mínimo interprofesional. Non existiu a derogación da lei Mordaza e do artigo 315.3 do Código Penal. Mais ben o contrario, comprobamos máis multas para a mobilización laboral e permitindo sentenzas de condena como a do compañeiro Pintos, mantendo así a criminalización ao movimento sindical e ao movimento social. Por lo tanto, existe o risco de que sigan no continuismo da xenda neoliberal, de tímidos cambios nas reformas laborais, nas reformas sociais e das pensións e de continuidade no desprezo para Galiza. Por moito que o próximo goberno se pinte de vermello ou incluso de morado, ou que avistan coas mellores galas do diálogo e a concertación social con UGT e comisións para enmascarar e disfrazar a enorme estafa social que representan a continuidade destas políticas da reforma laboral e das reformas sociais. Porque estas reformas cómpreas derogar urxentemente, porque enriquecen cada vez máis ao capital en base ao roubo e ao sacleo da clase traballadora, pero tamén en base á destrucción dos nosos sectores productivos estratégicos. Nos temos claro que non son tempos de postureo, non son tempos de teatralización estúpida, como tampouco de confusións interesadas. Son tempos de cambios reais e profundos de políticas, porque o prezo de mantelas, ademais da súa profunda injustiza, están creando as condicións para o neofascismo, que no Estado español é o franquismo de toda a vida, xa que está perfectamente combinado, ademais, da negación fanática e represiva da realidade plurinacional do Estado español e de recoñecer o dereito á autodeterminación das nacións que existimos dentro do Estado español. A volta do nacionalismo galego ás cortes españolas e o peso decisivo e determinante das forzas soberanistas ábrenos expectativas a nós e ao resto do sindicalismo nacionalista das outras nacións do Estado e dos que desde a CIGA estamos tirando para poñer en marcha toda unha serie de actuacións para que as nosas alternativas teñan presencia e mesmo algún resultado positivo na próxima legislatura, pero sempre desde a certeza de que todo vai depender en primeiro lugar e sobre todo da nosa capacidade de mobilización real nos centros de traballo e nas rúas. Nun momento tan duro como o actual, temos a responsabilidade e a obriga de seguir tomando iniciativas ante a situación que temos denunciado de auténtica emerxencia nacional e social que vivimos en Galiza. E a CIGA, como primeira forza sindical que somos, e de acordo coa nosa mellor tradición de loita e de combate, imos combinar a resistencia e a mobilización coa nosa capacidade de facer propostas. Daí o calendario que comeza hoxe e que o pasado 22 de novembro acordamos no Consello Confederal para os próximos meses e que terá continuidade coas mobilizacións comarcais para fins de xaneiro, para 8 e 10 de marzo, baixo lema recuperar dereitos para avanzar e na defensa do emprego e na industria na Galiza. Chamamento que queremos que debatamos, que discutamos, pero que levemos a todos os centros de traballo convencidos e convencidas de que os dereitos non se regalan, que os dereitos non se compran nin veñen do diálogo social.
Os dereitos conquístanse coa loita e a movilización, porque a loita da clase traballadora e do povo galego a vía fundamental para a conquista e a defensa de dereitos, para alcanzar políticas alternativas coas que na Galiza poidamos exercer dunha vez por todas o dereito a poder vivir e traballar dignamente e sen emigración. A todo isto chamámosvos, a todo isto vos animamos, ánimo e adiante.